Hizo presencia en el Consejo de Seguridad del secretario de Gobierno del municipio de Puerto Wilches. Habló para Enlace Noticias de las investigaciones frente a los hechos ocurridos en las últimas horas. La información que tenemos es que todavía no hemos logrado dar con las personas que están involucradas con los hechos generados en el día de ayer en el municipio. Se están adelantando las investigaciones con la SIJIN, la CIPOL, la Policía Nacional y el Ejército está también presente generando acciones para dar y determinar quiénes fueron los actores que están involucrados en este doble atentado. La comunidad claramente se encuentra pues muy preocupada porque no es una situación que se genere de manera regular en el municipio, son dos casos que se han generado de manera particular, teniendo en cuenta que son cuatro homicidios ya que van en lo corrido del año, pues sí es bastante preocupante ya que el año pasado solamente tuvimos cuatro homicidios en lo corrido del año. Frente a este tema, el secretario del Interior del departamento también se pronunció frente a las acciones que se han tomado para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Yo quiero reiterar que son hechos relacionados con delincuencia común, no son presencia, todavía no podemos determinar ni decir que se le pueden o que pueden ser responsables algún grupo al margen de la ley. Eso está en la policía está adelantando eso. El gobernador le ha hecho un llamado muy especial a la policía de que por favor nos ayuden a encontrar a los directamente responsables y hacer una ágil y rápida captura de estos responsables de este atroz acto. Y pues esperemos en los próximos días poder darle una respuesta a la ciudadanía al respecto. La comunidad de este municipio se encuentra preocupada por los cuatro homicidios registrados en lo que va en el inicio del año.